Good evening. Hi, good evening. Good evening. Hi, good evening. Hi, good evening. How are you? I'm fine. Okay. And what about Byron? How are you, Byron? Irving, how are you? I'm very tired. Very tired. Why? Why, Irving? Because my day is very hard. It's very hard. Okay. Is your job complicated? ¿Es su trabajo complicado? So-so. So-so. What do you do in your job? ¿Qué hace en su trabajo? I work in a factory. Ah, in a factory. Okay. Are you a technician? ¿Es un técnico? I am an movido. engineer. Ah, Me movido. an engineer. Okay. Is your job nice? Yes, I like it. Okay, excellent. Congratulations. Thanks. Okay, now, Sarah, how are you, Sarah? I'm fine. Okay. Is your job complicated, Sarah? ¿Es su trabajo complicado? Is your job complicated? No. No. Okay. No. Okay, excellent. Now, in this class, we will do some brief conversations to review what have learned. En esta clase vamos a hacer unas conversaciones cortas para repasar lo que hemos aprendido. In this class, we will do some brief conversations to review what have learned, lo que hemos aprendido, ¿ya? Now, vamos a aprovechar este tiempo para dar los nuevos temas, pero también repasar lo que ya hemos visto. Ok, now, let me see, María, can you help me, María? María? Yes, I'm here. Ok, ok, María, what's your name? My name is Mary. Ok, nice to meet you, Mary. Nice to meet you too. Excellent. What about you? What's your name? Excellent. My name is my first name or my middle name? My middle. Your middle name? Okay, my middle name is Yamilet, but my nickname is Yami. Yami. Yami, yes. Great. Yes, my middle name is Yamilet, but my nickname is Yami. Mi nombre corto, mi nombre de pila. Do you remember nickname? Es el nombre yes. Corto. Okay, it's Yami. Okay. María, are your mother from Mexico? No, she's not. Is your mother from Mexico? No, she isn't. Oh, no, she isn't. She's from what? She's from Salvador. El Salvador. Excellent, María. Yes. Congratulations. Okay, now, Rosario, how are you, Rosario? Rosario, are you there? Fine, thank you. Hi. Okay, hi. Nice to see you. Encantada de verla. Okay, now, can you tell me what is your name? Your complete name.
su nombre completo. What is your complete name? ¿Cuál es su nombre completo? My name is yeah. Rosario Machado. Rosario Machado. Okay. Where are you from? Si no se acuerdan qué significa, pregúnteme, no se preocupe, ni se ponga tensa, usted tranquila, solo analice quién me va a contestar y conteste lo que usted sienta, ¿ok? Where are you from? ¿De dónde es usted? Where are you from? I'm from. I'm from. ¿O I am from? I am from San Miguel. San Miguel. Ok. Is your father from United States? ¿Es su papá de Estados Unidos? No. No what? No he isn't. O no, no he's not. No he's not. No he's not. He is. ¿De dónde es él? He's from. He's from. From. Is San Miguel. San Miguel too. Okay. Vaya, yeah. Ahí la respuesta me dijo, no he isn't, no, ¿verdad? No es de Estados Unidos. Y luego me dice, él es de, he's from San Miguel, es de San Miguel. Excellent. Okay, yeah, excellent, Rosario. Okay. Now, can you help me, Irving? I am here. Okay, Irving, please help me. Is this pen? Is this pen? Oh, is this your pen? Is this your pen? No, no, I'm not. Okay, no, I am not. ¿Ya? Es la respuesta correcta, ¿yes? Porque yo le pregunté, ¿is this your pen? ¿Es este su lapicero? Y él me dijo, ¿qué? No, I'm not. No, no es, no es, ¿verdad? No, no lo es. Ok. Now, let me see. ¿Is this your cell phone, Irving? No, I'm not. No, I'm not. Dígame que no es suyo y que el teléfono es mío. No, I'm not. No, I'm not. The cell phone is yours. Excellent. An applause. Excellent. El teléfono es suyo, me dijo. Yeah? It's okay, right? Now, ahí estamos repasando el tema que vimos del this y del this. Did you remember? ¿Qué significa esto, esta? Solo el this significa para singular y el this, que es más larguito, es para plural. Now, let me see. The question is for Sara. Sara, can you help me? Sara? Are you there, Sara? ¿Está ahí? And then the question is for Miguel, Miguel Flores. Hello. Hi, Miguel. Hi. How are you? How are you? ¿Cómo está? How are you? Bien, llegando de trabajar. Okay, I'm fine. I'm fine, thanks. Digan, I'm fine, thanks. Estoy bien, gracias. I'm fine. Fine. Thanks. Thanks. Thanks, gracias. Y también, yes, también puede decir good. Good. Good, I'm good, I'm good. O si no, puede decir I'm great, I'm great. O si no, I'm happy. Estoy feliz, ¿ya? Okay. I'm happy, okay. Now, Miguel, is your mother from Argentina? Is your mother from Argentina? ¿Es su mamá de Argentina?
No, 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 I not. No, ahí sería, como le estoy preguntando de su mamá, la respuesta sería no. She's not. No, she's not. No, she's not, o no, she isn't. ¿Mm? No, she is. Ah, como le estoy preguntando de su mamá, es ella, ¿verdad? Sí. Ok, la respuesta corta sería no, she's not, o no, she isn't. Ok. Ok, y ahí me puede decir, she's from, ¿de dónde es ella? De Mexicanos. Ok, entonces me dice ahí, she's from Mexicanos. She's from Mexicanos. She's from Mexicano. Ok, excellent. Now, Miguel, is this pen yours? No, I'm not. No, I'm not. Dígame que es mío. Ahí sí me bloqueó. Ok, dice, no, I'm not. No, no es verdad. The pen is yours. Dígame, the pen is yours. Is your. Uh-huh. El lápiz es suyo, me dijo. Oh. ¿Ya? El lápiz es suyo. The pen is yours. Yeah. Ok, es suyo. Excellent. Ok. Now, the question is for Luis López. How are you, Luis? Hi. Hi. Very good. Thank you. Very good. Excellent. Now, the question is, are you from Costa Rica? No, I am not. I am? ¿De dónde es? No. I am from? I am from Chalatenango. Chalatenango, excellent. Now, can you tell me what is your name? What is your name? Luis. My name is Luis. My name is Luis. Oh, I'm Luis. Mm-hmm. Okay. Cualquiera de los dos. Now, let me see another question. Are you a doctor? No, no. No, I am not. No, I am not. I am, ¿qué es usted? I am. I am ingeniero agrónomo. Okay, an engineer. Mm-hmm. I am an engineer, okay. Engineer. Mm-hmm. I am an engineer. Excellent. Mm-hmm. Now, the question, next question is for, let me see, for mailing. How are you, Mailing? Fine, thank you. Okay. Can you tell me your name, please? What is your name? My name is Mailing Mejia. Okay, Mailing Mejia. Are you from Guatemala? No, I'm not. I'm from San Juan Opico. San Juan Opico. Okay. Is your mother from Honduras? No, she's not. She's from El Salvador. She's from El Salvador. Excellent. ¿Ya? Okay. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta ahorita? ¿De la conversations? No. No, right? Now. No. Okay. And then we will continue with the yesterday's exercises. Did you remember about exercises, yesterday's exercises? Recuerden que ayer estuvimos haciendo varios ejercicios, ¿verdad? Yes. Yes or no? Yes. 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 Okay. Yeah. Llegamos hasta aquí. Okay, esto lo completamos. Miren, ayer lo terminamos. Utilizamos en las oraciones era completar, dice complete the conversations with
I'm, are, or, is, ends, is. Era utilizarlos tanto contractados como no contractados. ¿Ya? Y esas son las respuestas que vimos ayer. Vimos la 1 y la 2. Now, continue with number 3 and 4. Conversations. I need your help. Now, for number 3. Where is the correct verb to be? Where is the correct form for this space? ¿Cuál sería la forma correcta? Esas son las indicaciones. Miren lo que vimos ayer. Complete the conversation with am, are, and is. ¿Completo o contractado? Ok. For number 3. What is the correct form? Is. This is your wallet. Excellent. Is this your wallet? Aquí, cuando siempre que inicia una oración, una pregunta, siempre va en mayúscula, ¿verdad que sí? En español. Sí. En inglés es igual. Siempre va a empezar con mayúscula. Is. Is. Is your, is this your wallet? Is this your wallet? What is the meaning of wallet? Cartera. Cartera o billetera. Yeah. Now, yes, it, what? What is the correct? It is. Is. Excellent. Is. Aquí el is va a ir en minúscula, miren, porque no es un inicio, sino que es una continuación. Yes, it is. Thanks. Thanks. Sí, es, le dice, gracias. Thanks. And, what is the correct here? Are these your picture? Are these? Yes, are these your pictures? What is the meaning of pictures? Pictures? Fotografía. Excellent. Fotografías. And are these your pictures? ¿Por qué utilizamos el are? Porque es plural. Es una pregunta y es plural, right? Are these your pictures? Now, next. Yes, they are. Yes, they are. Now, continue. Well, they are very nice picture. Very nice picture. Very good. They are very nice picture. Bien, le dice. Ellas son muy bonitas fotos. Very nice pictures. Thank you. Thank you. Gracias. Muchas gracias. Thank you. Ok, aquí dijimos que era are, ¿verdad? Are. Ah, no, aquí es el B. Here. Ok. Now, for number 4. What is in the first space? What is here? Is your English teacher from the US? Aquí va a ir mayúscula la I, ¿verdad? Le dice, is your English teacher from the US? ¿Es su maestro o maestra de inglés de Estados Unidos? No, she? Is not. Is, ¿verdad? Is not. No, she is not. Here. No, she's not. Aquí está el not. Miren, no, she's not. She, what? Is. Yes. She is. She is from Canada, Montreal, Canada. Next, what is the correct? Lean el complemento para que sepan cuál va a ir. ¿Ok? Is. 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 Is English
her first language? No, is it, okay. No. ¿Cómo no. sería? Is, it's, is o it's? Is. 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 Yes, is, porque es. Aquí va. Porque está hablando de ella, right? And then is, let me see, is English her first language? ¿Es inglés su lenguaje primario? No, it is not. No, it's not. No, it's not. Her first language is French. Is French. Yeah? Okay. Are your teacher English? Is your English teacher from the US? No, she's not. She's from Canada. Montreal, Canada. Is English her first language? No, it's not. Her first language is French. Yeah? Okay. Do you have any questions for this part? ¿Alguna no. pregunta? No. Is it clear? ¿Estuvo claro? Sí. Yes. Okay, excellent. Now, continues with another topic. Here we have numbers and ages. Please repeat after me. Numbers. Numbers. And numbers. Ages. 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 Numbers and ages. Numbers and ages. Numbers and ages. What numbers is the meaning of ages? What is the meaning of ages? Edades. Números y edades. Números y edades. Excellent. Okay. Here I have a secret. Vaya, en esto, miren, hay un secreto muy bonito para que se aprendan rápido los números, para que no estén pensando tanto, les voy a dar la clave. Vaya, acá la clave es, usted se aprende desde el número 11 al número 20. Quien tenga ahí, donde esté ladrando un perrito, póngale el, porque se escucha un perrito ladrando. Ok, va. Excellent, thanks. Now, aquí usted se va a aprender del número 11 al número 20, digamos, o al 19. Del 11 al 19. Please repeat after me. 11. 11. 12. 12. 13. 13. Acá, siempre que lleva TH, siempre vamos a pronunciarlo como letra Z, así, la lengua en medio de los dientes, así. 13. 13. 13. Pronúncialo como Z, como que la lengua va en medio de los dientes. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Aquí 20. Dice 20 o 20. Both are the same. Cualquiera de los dos. 20 o 20. 20. Ya. Vaya, acá solamente pongan atención a esto. El 11 y el 12 difieren un poquito porque aquí dice 11 es 11 y 12 es 12. 12, 12. Los demás, todos terminan en teen, miren, en teen. Dice 13, third es como número 3. El fourth es el número 4. Fifth, número 5, como el número 5, sí. Pero agregándole el teen, 15. 16, mire, 17.
Acá el secreto es aprenderse esto, del número 11 al número 19. Además, acá tenemos el 20 o el 20, que es el número 20. De ahí es más fácil porque decimos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. El 20 lo va a repetir así como nos aprendimos los números del 1 al 10, ¿verdad? Que dijimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Entonces, acá si usted se aprende, ¿cómo se dice 20? Es 20. Ya de 20 al 29 es 21, 22, 23, así como el número del 1 al 10. Ahora, el número 30. El número 30, ahí la clave es aprenderse de cada 10. Por ejemplo, 20, 30, 40, 50, 60, aprenderse estos. Pero la clave acá es que todo termina en T. Miren, TY. Todos del 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ven acá, todos terminan en T. Igual que el 20, del 20 al 90. Del número 20 al 90 terminan con T. 20. Please repeat after me. 20. 20. 20. 20. 20. 30. 30. 30. 30. 30. Número 30. 30. 30. 30. 40. 40. 50. 50. 60. 60. 70. 70. 80. 80. 90. Vaya acá, vemos, miren, del 20 al 90 todos terminan en TI. Now, del 100. Del 100 también es esta clave. Decimos el 100 es 100. Please repeat after me. 100. 100. 100. Este es número 100. Y si decimos 101, 102, 103, 104, todos van así. 101, 102, 103, en continuous, 104, 105, yes, 106, 107, 108 y 109. Todos van con AND. Miren, 100, que es el 101. Es como que dice 101, 102, 103. Así se escribe en inglés. ¿Ya? 100. 101, 102, 103. Esta es la clave de cómo aprenderse los números. Con esto que se aprenda, cómo se escribe y cómo se pronuncia, ahí va. Por ejemplo, how do you say 33? ¿Cómo digo 33? 33. 33. ¿Cómo digo 35? 35. 35. ¿Cómo digo? Aquí lo voy poniendo. Okay, let me see. Okay. 65. 65, ¿cómo digo 65? 65. 65. ¿Cómo digo 88? 88. 88. 97. 1997. 97. Now, 53. 53. 74.
74. Excellent. Así es una forma rápida de aprenderse los números. Now. Here. Continuous practice with ages. Les voy a preguntar su edad. Si quieren, me la dicen y si no, inventen la edad. Right? There is no problem. There is no problem. Porque hay algunos que no, ya no nos gusta decir la edad, ¿verdad? Entonces, podemos inventar. There is no problem. La cosa es que me digan un número. Ok. La edad se dice así. How old are you? How old are you? How old are you significa qué edad tiene o cuántos años tiene. How old are you? How old are you? ¿Qué edad tiene? Yo en español contesto, digo yo, ah, tengo 40 años, digamos. Tengo 40 años. Así contesto en español. En inglés, si fuera así, se diría, I have, ¿verdad? Yo tengo 40 años, years old, pero no sé, no es así. Así diríamos normalmente en español, pero en inglés no es así. En inglés es de la siguiente forma. Digo, I am, o I'm, cualquiera de las dos. I am 40 years old. Tengo 40 años de edad. Aquí para contestar esta pregunta siempre vamos a utilizar el verbo to be. El am, el is o el are. Am, is, are. Yo tengo 40 años de edad, for example. Si yo le digo, how old your dad? How old your dad? ¿Qué edad tiene su padre? ¿O qué edad tiene su papá? ¿Cómo sería la respuesta? Sería, he's 45 years old. 45 years old. Miren, él tiene 45 años de edad. Y le digo, how old your mom? ¿Qué edad tiene su mamá? She's 64 years old. Ella tiene, ¿ya? She's, ella tiene 64 años de edad. ¿Ya? Ok. Now. Vamos, solo vamos a repasar esto y vamos a una práctica. Here. Acá, el word stress significa el acento que nosotros llamamos acá. Acá en el país, por ejemplo, nosotros aquí decimos corazón, canción. El acento lo lleva en la última O. El acento es donde recae la mayor fuerza de voz. En inglés se dice word stress. Word stress. Now, for example, in 13, todos los que terminan en teen, va aquí, 13. Aquí, en teen, ahí cae la mayor fuerza de voz. Ok, repeat after me. 13. Thirteen. La mayor fuerza de voz cae en las E, ¿verdad? En la última E, en teen. 13. Ok, en this one. Las que terminan en TI, la mayor fuerza de voz cae en la primera sílaba. 30. Please repeat 30. After me. 30. Next one. 14. 40. 15. 50. 16. 60.
65. Ok, acá la clave es que todos los que terminan en TIN, la mayor fuerza de voz cae ahí, en TIN. Y los que terminan en TI, la mayor fuerza de voz cae en la primera sílaba. 60, 50, ¿ya? Ok. Now. Jonathan asked to Luis López about her age. Okay. Okay. How old are you, Luis? I am 30 years old. Excellent. Now, Luis, ask the same question to Alejandra. Alejandra, how old are you? How old are you, Alejandra? Alejandra García. La veo conectada, pero no se escucha. Ok. Alejandra. No se escucha ella, quizás perdió la conexión. And then, ask to Sara. Solo, soy Luis, tengo una pregunta. Ok, tell me. El verbo ser o estar, según yo, o según lo que he entendido, significa que está haciendo o que es. Entonces, en el ejemplo que puso de cuántos años tiene mi padre, por ejemplo, él es 45 años de edad. Así sí. Sería lo correcto. Sí, lo que pasa que acá es, esto es diferente al español. Entonces, para decir la edad, siempre vamos a utilizar el verbo to be. Acá, siempre el verbo to be, aunque el verbo to be significa ser o estar, esta es como una excepción. Como una de las excepciones, sí. Y la forma correcta de confirmar nuestra edad es utilizando el verbo, el am, el is o el are. Ya. 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 Now. Hola. Hola. Ah, ya saliste, Alejandra. And then to Alejandra. Haz tú, Alejandra. Ok. And then Alejandra and Miguel. Miguel, ask to Alejandra the same questions about the age. How are you, Alejandra? I am 28 years old. Ok. Now, Alejandra, ask to Abigail. Okay. How old are you, Abigail? I am 24 years old. Excellent. Now, Abigail, ask to Byron the same question. How old are you, Byron? I'm 26 years old. Okay. Now, Byron, ask to Rosario the same question. How are you, Rosario? No está. No está. She's lost. Se perdió. Okay. And then ask to me. How are you, teacher? I don't remember, but I think I have 15. Yes, 15. Are you sure? Yes, I lost my memory. I'm sorry, but I don't remember my age. Yes, it's terrible. Yes, it's terrible. Okay, now. Do you have any questions about the numbers and ages? No. No. Nothing. Everything is clear. It's clear. Yes. Okay. And then continue with these exercises.
Who are these people and how old are they? Who are the people and how old are they? Who significa quién? Ya vamos a ver las W questions. ¿Quiénes son estas personas y cuántos años tienen? How old are they? ¿Cuántos años tienen? Can you tell me, or can you help me with number one? Who is he? Ay, mire, who is he? ¿Quién es él? He. Who is he? He is Pedro Infante. He is Pedro Infante. And how old? How old is he? Soy él. Soy Pedro Infante. Yes. No. How old is he? ¿Cómo no? Pedro Infante es. Yes, he is. Cuando estaba más joven. Yes, cuando estaba joven es. No. No, no. Yes. And then who is? Who is he? Ah, no, Pedro Fernández, ¿verdad? No, tampoco. ¿Cómo no? Pedro Fernández es. And then who is he? ¿Quién es? Él es el de si te vienen a contar. Ajá, Pedro Fernández. Así se llama, ¿verdad? Sí, Pedro Fernández es. Él es el que el dinero es. Él es, lo que pasa que ahí estaba más joven. Yes. Now, he is Pedro Fernández. How old is he? ¿Cuánto piensan qué edad tiene aquí, en esa foto? Aquí podemos decir, I think, podemos decir, miren, I think he is, yo pienso que él tiene, he is, ¿cuánto puede tener ahí? 30 years old. Yes. I think he is 30 years old. Yo pienso que él tiene 30 años de edad. Yeah. Are you agree with me? ¿Están de acuerdo conmigo? Yes. Yes. Now, can you help me with number two? Who is she? Who is she? She is Talia. She is Talia. And how old is she? How old is she? I think she is 33 years old. I think she is how many years? 33? 33. 33. Vamos a poner en inglés. 33 years old. Yes, maybe. Yeah. What about number three? Who is he? He is Luis Miguel. He is Luis Miguel. And how old is he? I think he is. Aquí podemos también decir. Aquí le voy a enseñar otra palabra. Mire, puedo decir, yo creo, I believe that. He is, yo creo que él tiene, I believe that, creo que él tiene, how many years? ¿Cuántos años tiene ahí? 40, yeah, 40 years old, okay, now the last one, who is she? She is Lucero. She is Lucero. She is Lucero. And how old is she? I think she is 35 years old. I think she is 35 years old. Okay? Yeah. Do you have any questions for this exercise? No. 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 Okay. Now, here we have this important conversation. In this conversation, we applied this structure.
Vamos, ahí en esta se aplica la estructura que hemos visto. And the vocabulary too. También el vocabulario que hemos visto. Please pay attention to the conversation and read at the same time. Escuchan el audio y lo van leyendo al mismo tiempo. The conversation, he's cute. Él es guapo. He's cute. This is the name of conversation. Page 19. What's that? Station. Listen and practice. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay. Was that? Ya la habían escuchado ustedes en la plataforma. Yes or no? No. Ok, ah, pues métanse en la plataforma para que escuchen también la clase de ahí. Eso es importante, que también escuchen la clase que está en la plataforma, right? Now, Emma le dice, who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What his name? Aquí al inicio, what is the meaning of who's that? ¿Quién es? Who's that? ¿Quién es? He's my brother. Él es mi hermano. Él es mi hermano. Wow, he's cute. Lindo. Él es lindo. He's cute. What's his name? Jim. What his name? ¿Cuál es su nombre? El su, miren, el su de él. ¿Cuál es su nombre? Están hablando de él, ¿verdad? El su, miren lo que ya vimos. What is his name? James. We call him Jim. ¿Qué representa aquí? Él se llama James y le dicen Jim. Un nickname. Excellent, it's a nickname. We call him Jim. Oh, how old is he? ¿Cuántos años tiene o qué edad tiene él? How old is he? He's 21 years old. He's 21. ¿Él tiene? 21 años. 21 años de edad. What's he like? Aquí el like. Ok, aquí el like significa gustar, pero también significa la característica. Dice aquí, what's he like? ¿Cuáles son sus características? Like es como describirse, describir a la persona en la forma de ser. Eso significa like. Es describir. What's he like? ¿Cómo es él? What's he like? ¿Cómo es él? I bet he's nice. Bet, dijimos la vez pasada que significa apuesto, ¿verdad? Apostar. Yo apuesto que es nice. I bet he's nice. Apuesto que es nice. Yes, he is. Sí, lo es, le dice ella. And he's very smart too. What is the meaning of this sentence? He's very smart. Muy inteligente también. Él es muy inteligente también. He's very smart too. And you are very smart, right? You are very smart. Now, and who's that? Who's that? ¿Quién es? Who's that? ¿Quién es? My sister Tammy. What is the meaning of sister? Hermana. 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 My sister Tammy, she's only 12. Ella tiene solo 12. She's only 12. Ella tiene solo 12. She's the baby of the family. What is the meaning of this? She's the baby. Ella es la bebé de la familia. Ella es la bebé de la familia.
She's the baby of the family. Okay. Do you have any questions for this conversation? Any new word? ¿Alguna palabra nueva? Everything is okay? ¿Todo bien? Yes. Okay. Ya antes de ver ese tema, I need a homework. Bueno, solo se lo voy a mencionar así. Mañana vamos a hacer una pequeña actividad. Necesito que agarren cualquier foto. Cualquier foto de su familia o tengan ahí un álbum. Pueden tener una, dos, cada uno, unas dos fotos, ya sea de su esposa, de su hija, de su mamá, de su papá, de quien usted quiera. La foto la vamos a presentar en la cámara. Así, for example, let me see. Quiero ver si tengo una a la mano. Bueno, no tengo una a la mano, pero suponiendo que esta es una foto. Ok, yo la voy a poner así. And the rest of you give ask some questions. Yo voy a poner la foto y ustedes le van a preguntar quién es. Like, for example, si es una foto de una mujer, yo le voy a preguntar quién es ella. ¿Cómo pregunto quién es ella? ¿Cómo digo quién es ella? Who is she? Who is she? ¿Quién es ella? Ah, le voy a decir yo, she is my sister. Usted me va a decir, what her name? ¿Cuál es su nombre? What's her name? Her name is Yanira. How old is she? Va a preguntar usted, how old is she? ¿Qué edad tiene ella? Yo le voy a decir, ah, she is 40 years old. Ella tiene 40 años de edad, for example. ¿Ya? Esa actividad vamos a hacer mañana, entonces necesito que haga preguntas en su cuaderno, en su notebook. ¿Qué otros tipos de preguntas va a hacer al ver la foto? ¿Quién es ella? ¿Qué edad tiene? Podría preguntar esto, miren. Podría preguntar, what's he like? ¿Cómo es ella? ¿O what's she like? Si es una mujer, what's she like? ¿Cómo es ella? ¿O cómo es su característica? Ahí yo le puedo decir, ah, she's angry. O she's angry. Ella es enojada. ¿Ya? Ella es enojada. O she's happy. Ella es feliz. O she's nice. Ella es nice. O she's very smart. Es la característica, right? La característica de la persona. Ok, and then don't forget the pictures for tomorrow. At least two. Dos cada una. ¿Ya? Dos cada una. Y vamos a hacer esa actividad. Entonces anoten en su cuaderno cómo voy a preguntar cuántos años tiene, quién es ella. ¿Ya? Todo eso vamos a ver el día de mañana. Una actividad para que ustedes puedan aprender a responder y a hacer preguntas para que no se les olvide. All right. Do you have any questions for the activity? No. Okay. Now, continue with this important topic. W questions with B. What is W questions? Las WH questions, esas son todas las preguntas, todas las más bien las palabras con las que vamos a preguntar. Why significa por qué. What is the meaning of what? ¿Qué? Significa qué o cuál, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Qué o cuál? What? When? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Where? ¿Dónde? 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 How? ¿Cómo? Es, ¿cómo? Esta no empieza con W, pero es parte de las W questions. Aunque no inicie con W,
es parte de ellas. How significa cómo. Why. ¿Por qué? Why significa por qué. Why significa por qué. Tenemos otras también que es, aquí se la voy a agregar. Hay otra también que no nos aparece aquí todavía, pero después la vamos a ver, que es which. Es también de la W questions. El which que significa cuál o qué, pero esta la utilizamos para cantidades. Para cantidades. El which. Ok, now. Here, what's your name? Please repeat after me. What's your name? What's your name? What's your name? My name is Yul. My name is Yul. Where are you from? Where are you from? I'm from Canada. I'm from Canada. How are you today? How are you today? I'm just fine. Who's that? He's my brother. How old is he? He's 21. What's he like? He's very nice. El who's is the same. Both are the same. Mire, los dos significan lo mismo. Solo que aquí está contractado y aquí va completo. Pero puede utilizarlos los dos. Now, who are they? They are my classmates. Where are they from? They are from Rio. What's Rio like? It's very beautiful. Acá pregunta, mire, what's Rio like? ¿Cuáles son las características de Río? Río es un país. ¿No? Puede ser un país. Entonces le dice, o una ciudad. Le dice, es muy bonito. ¿Ya? Porque like significa una característica, ya sea de la persona o de un lugar. What's Rio like? ¿Cuál es la característica o cómo es? ¿Cómo es Río? ¿Ya? Entonces le dice, it's very beautiful. Si ustedes ven acá, todas estas preguntas las pueden hacer el día de mañana al presentar las fotos. Miren, aquí está, who's that? Va a empezar a decir, ¿quién es? Who's that? ¿Quién es? ¿Ya? Y después, how old is he? O how old is she? O how old are they? Si es una foto donde hay personas, how old are they? ¿Ya? Miren, todas estas preguntas las pueden hacer mañana también. En la activity. Va de Lo importante es que ustedes se aprendan de memoria. No van a estar leyendo la pregunta, sino que tengan ya en su memoria qué van a preguntar. Es de aprenderse, right? Now, here, aquí vemos que empiezan con todas con W, miren, o con how, porque son las W questions with be, con el verbo to be. Ahora, la fórmula que vamos a implementar es la W word, que es la pregunta, ¿verdad? What, where, how, who, what, who, where, and what. Plus, verb to be. Aquí está el verb to be, que es is, are. Miren, is and are. El verb to be. Y el pronoun. ¿Qué es el pronombre? ¿Qué es un pronombre? Es algo que sustituye un nombre, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir María o puedo decir ella. Puedo decir Sara o puedo decir ella. ¿Ya?
¿O cuál es el si digo el su de ella, de Sara? Es her, porque es una mujer. Y si es de un chico, es his. ¿Ya? Y si es de ellos, puedo decir they o puedo decir Pedro y Juan, ellos. ¿Ya? Pedro, Juan o they. Entonces a eso se refiere el pronoun, que puede ser un nombre o puede ser el he, she o it o un sujeto. Right? Now, do you have any questions for this information? No? Everything is clear? Everything is clear. Okay. Ya repasaron lo que les mandé, el extra material. No. No. Sobre el A y el AN, les mandé ahí las fotos al grupo ayer. Revísenlo. Eso les va a ayudar mucho. ¿Cuándo utilizar el I y el AN? Ahí está en su, en el material extra, ahí les mandé las fotos. Okay. Va, entonces, nos vemos mañana. Traten de repasar todo lo del material extra que les envío, siempre revísenlo porque eso es sobre la clase actual o puede ser para la clase que viene. Algunas estructuras que les van a servir para facilitar su aprendizaje. ¿Ya? Ok, invitarles siempre a que nos conectemos a tiempo para empezar a las 8 en punto, ¿verdad? Para aprovechar el tiempo, porque una hora no se siente, yo siento que volando, ¿ya? Ok, and thanks for coming, and see you tomorrow, God bless you, and have a nice night. Good night. Okay, good night, bye-bye. Bye. Bye. Tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye.